Hello, hello, good evening. Hello, hello, hello. Can you hear me? Nice. Thank you for being on time. Nice. Thank you, Alexis, for your camera. Edwin, Ana Maria, Eric, Yesenia, Jorge, Griselda, nice. Heidi, Veronica, Hilma, Erica, Marisol, Gloria. Nice, perfect. So, Jenny, welcome. Nice. Vamos a esperar que ingresen algunos más. Espero que hayan tenido un bonito martes. Vamos a ir a buscar acá la attendance de este grupo. Aquí está. Hola. Fíjese que aquí en mi casa está lloviendo un poquito fuerte. Le digo por la mala conexión a internet que estoy teniendo en estos momentos. Ah, ok, ok, ok. Nice. Sí, la verdad que en varios lugares está lloviendo, right? So, espero que no se hayan mojado los que vienen de sus trabajos. Y si se mojó, que haya disfrutado la lluvia. No, tiene que tener mucho cuidado. Es lloverba. Rain, yeah, raining. It's raining, está lloviendo, right? Lluvia, rain. Okay, so you get wet. Okay, you get wet. That would be te mojaste, right? Se mojó. Welcome, Wendy. Nice. Thank you, Diana Guadalupe, for the camera. Ángela Marisela, welcome. Nice. Ya están ingresando. Vemos 19 participants right now. Thank you for the cameras. Vamos a... Teacher, yo también tengo la misma situación de la lluvia, por si en algún momento falla mi conexión en la participación. Ah, ok, no problem, Erika Yesenia, nice. Ok, so... Teacher, también acá está lloviendo, no sé si medio se logra escuchar porque está lloviendo algo fuerte por cualquier cosa. Ah, ok, ok, be careful, ok, be careful. Tengan ahí un plan B. Miren que yo estoy alistando aquí también por cualquier cosa, tener el link a la mano si me llega a dar algún error por acá. So, let's start. Vamos a empezar con la attendance, okay, ya vemos ahorita 21, enough. Okay, let's start. No es este. ¿Dónde está? Aquí está. Okay, veamos. Right here, today is Tuesday, 25th. Okay, 25th. Más adelante vamos a ver esto de los números para que usted aprenda. Bueno, no sé si lo vieron en el módulo 1, right? Los números para decir las fechas, los cardinal numbers. Ok, 25th. Let's see, Alexis Ernesto. Present. Nice. Ana María Hueso. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Present. Nice. Ángela Mariela. Present. Thank you. Carolina Chiamilet. Carolina Chiamilet Márquez. No. Daniel Jeremías. Present. Thank you. Diana Guadalupe. Diana. Present. Thank you. Edwin Omar. Present. Thank you. Erika Marisol. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia. Erika, sí, ¿verdad? Ahí está. Erika Yesenia, Gabriela, thank you. Gabriela Elisa. Gaby. No. Okay. Hilma Elizabeth. Present. Thank you, Hilma. Gloria Erisela. Thank you, Gloria. Griselda de la Paz. Present, teacher. Thank you.
Griselda Audelia. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Thank you. Iván Javier. No, Iván Javier. No. Jaime Humberto. Present, teacher. Thank you, Jaime. No lo había visto, pero ahí está. Jenny Saraí. Present, teacher. Thank you, Jenny. Jorge Antoni. Present, teacher. Thank you, sir. Juana Patricia. Present, teacher. Thank you. Then we have Carla María. Present, teacher. Thank you. Then Liliana Elizabeth. Present. Thank you. Luis Mario. Luis. No. Verónica Milagro. Present. Roman. Thank you. Víctor Adonai. Víctor. Víctor, no. I'm here. Thank you, Víctor. Vilma Tatiana. Vilma. Present. Thank you. Wendy Arely. Por ahí la vi, Wendy. Present. Nice. So, do I mention all of you? ¿Alguien que no haya mencionado o que entró después? Gaby. Ok, ya decía Gaby que no la miraba. Ok, nice. Perfect. La lluvia nos ha hecho delayed. So, thank you for the cameras, ok. Espero que todos sí hayan enviado los documentos que se les solicitó para que no haya ningún problema, ok. Recuerde que la cámara debe de estar on, ok, todo el día, toda la clase, todo el tiempo, porque pues estas sesiones están siendo grabadas, están siendo auditadas y se deben de tener con la cámara abierta. Ahora, si tiene algún problema o algo, trate de solucionarlo, ¿verdad? Para que usted siempre esté ahí en el audio. So, let me share the screen. Espero que tengan listas por ahí sus furniture words, porque por ahí vamos a empezar. Let me share the screen. Vamos a ver. Okay, so let me make it bigger. See the laser. Okay, so this part, okay, this is one of your homeworks. Espero que todos lo hayan completado, ¿verdad? Para poder revisarlo, okay? Let's see, vamos a ver quién. Déjenme ver esto, ahí está. Ok, let's see, Alexis. So you will be Chris. Ok, Alexis, you will be Chris. And let's see, Heidi Elizabeth, you will be Linda. Ok, so espero que lo hayan completado. Esta fue la tarea, right? So Heidi, Alexis, go ahead, please, Heidi. No lo completé, se me olvidó. Ah, ok, so you don't have it. No problem, no problem, Alexis. Vamos a ver quién lo tiene. Gilma. Ah, ok, Heidi, vaya. Gilma, ¿algún otro voluntario que quiera participar? Gilma. You will be Linda, Gilma. Okay. So, era la tarea, ¿verdad? Era la tarea. Vamos a ver. Okay, Wendy, thank you, Ana María. So you will be next, okay? Vamos a dejar al siguiente, Ana María. Thank you, Jorge, también. Vamos a ver. Wendy, so you will be Chris, Wendy. Nice. Go ahead, Gilma. Sería Linda, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard?
Continue, Wendy. Continue, Wendy. Remember that you are Chris. Does it have a jar? Mm-hmm. Yes, it does. Continue, Hilma. That sounds nice. Do you live alone? Mm-hmm. Wendy? No, I don't. I live with my family. Family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 4 sisters. That's a big family. Do you have a big house? Mm-hmm. You have a big house. Wendy? Permita. ¿Por cuál vamos? This one, Chris. Yes. Yes. Yes, we do. Yes, we do. It leave the rooms. It has, okay, tiene 10 habitaciones, okay? It has 10 rooms. Continue, Hilma. 10 rooms? Does it has many bedrooms? Yes. Wendy? Yes. Yes, it does. Mm-hmm. It has 4. Mm-hmm. It has 4. It has 4. Uh-huh. Hilma? Do you have your own bedroom? Mm-hmm. Yes, I do. I'm really lucky. Perfect. Thank you, Wendy and Hilma. Nice. Okay, let's see. Vamos a nuevamente, okay? Denia, so you will be Chris, and Ana Maria, so you will be Linda, okay? Vamos a revisarlo una vez más, okay? So go ahead, Ana Maria. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Mm-hmm. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 4 sisters. Mm-hmm. That's a big family. Do you have a big house? Yes, we have. It has 10 rooms. 10 rooms. Does it have many bedrooms? Yes. Yes, it has. It has 4. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Okay, thank you. Perfect. Okay, I'm really lucky. Sorry, no problem, Daniel. We were able to listen. Okay, se escuchaba ahí en la lluvia, pero se escuchó. No problem. So it's really lucky, lucky, lucky. I'm really lucky. Si yo le digo, I'm really lucky, yo le estoy diciendo, ay, qué suertuda soy, right? Lucky. Porque imagínense con tanta gente. Pero he's lucky porque tiene su propio cuarto, right? Su propia habitación. So, let's continue, okay? Esto solo era la tarea. Espero que todos lo hayan completado así como lo hemos leído, okay? So, furniture, okay? Be ready with your furniture because right now I'm going to ask a couple of questions. Let's see, Jorge Antonio. What furniture do you have at home? Jorge, what furniture do you have at home? You are on mute, Jorge, I'm sorry. Excuse me,
I heard there is a smart TV in the living room. Mm-hmm. I have a smart TV in the living room. Okay, I have a smart TV in the living room. Nice. Let's see, Veronica Milagro, what furniture do you have at home? I have a short rug in the living room. Okay, one more time. I have what? Shoe. No sé cómo se pronuncia la palabra rack, pero dice shoe rack. Zapatera. Mm. Ah, okay. Okay. You have a shoes rack. Shoes rack in the bedroom, right? Nice. Perfect. Let's see. Jenny, Sarai, what furniture do you have in the living room? What furniture do you have in the living room? Jenny? In the living room have bookcase. Okay, in the living room I have, a bookcase. Okay, Edwin Omar, what furniture do you have in the bedroom? Edwin Omar, what furniture do you have in the bedroom? In the bedroom. Mm-hmm. Go ahead, Edwin. In the bedroom. Mm-hmm. I have. Mm-hmm. Dresser. You have what? I have dresser. Casi no se le escucha bien, Edwin. Sorry, que se le escucha así un poco. Creo que toda la mayoría está con lluvia. But no problem, Edwin, no problem. Thank you, okay? Let's see, Ana María Mendoza, what furniture do you have in the living room? Mm-hmm. Computer. Okay, in the living room, I have a computer. Griselda de la Paz, what furniture do you have in the kitchen? Griselda, what furniture do you have in the kitchen? Aha, Griselda. I have. Hmm? Guest kitchen. Aha. Vamos a ver, vamos a recordar esto. Remember the parts of the house. Ok, aquí les puse una casita con los dibujitos. Los voy a poner a dibujar para que no se les olvide. Así como los niños del kinder. Miren, aquí está la kitchen. Ok, aquí está la kitchen. Miren. Inside of the kitchen you can have an stove. Puede tener ahí un sink. Puede tener ahí chairs, una table. Por aquí, ve. Okay, so Griselda, what furniture do you have in the kitchen? I have the table. Okay, in the kitchen I have a table. Okay, la cocina, no se le olvide, Griselda. Sí. La cocina. Nice. Yes. Yes. Let's see. Erica Marisol, what furniture do you have in the bathroom? Erica? Teacher, ¿se puede decir las cosas que utilizamos para darnos la ducha? Yeah. Porque está en el baño, ¿verdad? Entonces, exacto. Bueno. In the bathroom,
I have a shampoo, a paper toilet. Toilet paper, okay, toilet paper. A toilet paper. In the toilet, right? So you know, perfect, the toilet paper. Nice, what is a toilet? Okay, es la taza, right? El servicio, dice uno, pero es la taza. Right, that's the toilet. Nice. Let's see, Jaime Humberto, what furniture do you have in the living room? In the living room, I have a stove. And stove in the living room? Yeah. Oh my God, so probably you have a huge living room, yeah. Okay? It's very huge. Oh my God. that's nice, Jaime, perfect. Let's see, Carla Maria. Carla Maria, what furniture do you have in the dining room? Carla Maria, in the dining room. No entiendo. Carla Maria, what furniture do you have in the interferencia. Okay, okay, vamos. Le va a ayudar entonces Ángela Mariela. Ángela Mariela, what furniture do you have in the dining room? Hello? Ángela Mariela? Hola, 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 hola. Ángela Mariela, no se me vayan, niños, no se me escondan. Griselda, Griselda Paz, what furniture do you have in the dining room? No sé qué dining room, teacher. Dining room? Ay, niños, los voy a mandar a repasar la. Miren, estoy retrocediendo. Comedor. Ah, exacto, comedor. Por aquí se los puse y dos veces lo vimos en una casa grande y en una casa chiquita. Mire, por aquí está el dining room. Aquí está, mire. Dining room. Ajá, Griselda. I have this blender. Okay, you have a blender. Okay, you have a blender. Nice. Okay, so. Let's see, la última va a ser para Diana Guadalupe. What furniture do you have in your bedroom? I have a shelf rack in my bedroom. Okay, you have a shelf rack. Nice, perfect. Let's see. Quiero ver a quién no le hemos preguntado. Liliana, Elizabeth, nice. What furniture, Liliana, do you have in your living room? In the living room, I buy it. Okay, okay. Sería bed, creo que se dice cama. No sé. In the living room tiene una cama. No, no, no. Sería, creo que es comedor. Los voy a poner a exponer así como los niños del kinder que les hacen el dibujito de la casa y van ahí con el papelito con las partes de la casa. Sí, los voy a poner a ustedes. Ok, no problem, Liliana, no problem, ok. Let's see, Gloria, Gloria Erisela, ok. What furniture, Gloria, do you have in your living room? Okay, I have an armchair and a television, okay? Luis, Mario, what furniture do you have in your yard? Backyard or in front yard? I don't know if you have backyard or
Luis. Good evening. Hi, good evening. I have a plant. Okay, I have a plant or plants if you have more plant. Than one. Okay, plant. That's it. Okay, nice. Okay, so por Thanks. Tiempo, yo sé que todos quieren, ay, que me pregunte a mí, ¿verdad? Pero el tiempo es nuestro mayor enemigo, así es que no les puedo preguntar esto, pero vamos a seguir con otro, okay? So, let's continue. What else do we have right here? The lesson 2.7, that it says, by the end of this lesson, esto ya lo habíamos visto, there is and there are, ayer lo vimos, right? There is and there are, dijimos que esto lo voy a utilizar para decir, que tengo tantas cosas, ok. Si es una, usted me dice, mire, yo tengo un televisor, so there is, ok. Pero usted me quiere decir, no, mire, yo tengo dos televisores, so there are two TVs, ok. So there is just one, there are can be two, three, four, five, 100, 300, millions, thousands, ok, millones, trillones, lo que sea, right? So there is and there are. So what we are going to do right now, we are going to do breakout rooms. We will do some rooms. No sé si alguien le puede tomar una captura, mandarla al grupo en caso que no puedan compartir la pantalla. Si deja, aunque ustedes estén en los rooms, si puede alguien compartir pantalla, pero a veces se nos complica un poco. Si alguien le puede tomar ahí una imagen, una captura para que quede en el grupo del WhatsApp, por si se no me ven la pantalla, yo no dejo de compartir pantalla. Pero si en caso ustedes no ven la pantalla, vean la imagen, ¿ok? So what we are going to do, we are, thank you, ahí está ya. We are going to complete the sentence with is or are, ¿ok? So usando there is or there are. Y we are going to fill in the gaps, that means aquí en las líneas, usando there is, there are, o are these, or is there, ¿ok? Si son preguntas, lo mismo, ok, are these, I'm sorry, are there or is there, ok, aquí están las dos opciones si son preguntas, este sería singular y este sería plural. So, I'm going to create 5 groups, quiero ver, habemos 27 participants, so, voy a crear 5 grupos aleatorios y al nomás llegue a su grupo, empiecen. Tenemos 5 minutes only, ¿ok? Aprovechemos el tiempo y cuando regresemos, ¿ya? Go ahead, ¿quién me habló? Hola, hola. No sé quién habló ahí, creo que fue Liliana. Pero bueno, no sé. Yo le estaba diciendo que, ah, que okay. Dijo que cuando eran como muchas cosas era are. Exacto, ok. Yeah. Si es una, es is. There is a computer in my bedroom. Pero si tiene dos, there are two computers in my bedroom. Ok. So, vamos a los rooms rapidito. Trabajen ahí con el equipo que le toque. Y regresamos y vemos las respuestas acá together. Ok. So, let's create it. Right now. Sería there are porque son 25. ¿La puede emplear, compañero? Quiero ver si puedo. Ahora, uy, perdón. Sí. Sí, no, está bien. ¿Así? Ahí está bien. Uh-huh. Okay. Gracias. Dice there are, sería, ¿vea? Uh-huh. 25 students in the class. La siguiente. Is there is a hospital. There, bueno, hay un solo hospital en el centro.
Es un hospital en el centro. Sí, sí, porque si no sería hospital. Voy a ver si me pongo, si me veo. No tiene C, pero también sería la is. C. Ajá, y la D. R. 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 La F. La F. Ah, la E. Ajá. La F. R. R. No. La F es I. La F is. Is there. Is there. Y la cuatro. Cuatro. Are there. Are there. La cinco. La cinco. Are there también. Are there. No, no. Flowers. Three flowers. No es pregunta. Pregunta. La cuatro tampoco no es pregunta. No, no es pregunta la cuatro. Entonces. Sería there. There are. There are. There, cinco are there. La cinco sí es pregunta, are there. Are there. There is. Me perdí porque no tengo. Estoy viendo. Sería there is en el 6. There is. Y en el 7, there are. There are. There is. Five chairs. Ajá. En el 8, there are. Is there. Is there. Is there. Excellent. Is there. Okay. Thanks, guys. Thank you. Los genios. Ahorita eso. Próxima creo yo, ¿verdad? Que sería is there. ¿Dónde? En la 3. Ahí perdón, es, are they? Es, no, ahí es. Vemos. En la 3, no es are they. Creo que es are they. Ajá, are they. O is they. Creo que es are porque el you lo ocupan también en plural, según el módulo anterior. Creo que es is. En la 3. Sí, is. Porque creo que es una cosa a lo que está refiriendo. Okay, ensure. Y la próxima es I ensure. It is on board. Esa creo que es they are. Creo que con eso terminamos. Sí. There is. Ya, solo son 8 en la última, solo son 8. Voy a revisar. Ya están todos. Sí. Ya se va a restaurar porque ya no hay tiempo. Uh-huh. Son 8 en total. Sí, solo 8. Aquí sí, en la última. Solo 7, en la última. Ajá, yo también solo 7 tenía. La primera. Ella... Welcome back, welcome back. Let me share the screen. So, algunos creo que no terminaron. Hubo un grupito por ahí como que no sé si terminaron, pero so we will sit together, ok. Ahorita vamos a resolver entre todos. So, let's. Oh my God, me llevo el inicio. So let's see, be ready, porque no sé quién le voy a preguntar. So let's see, we have right here the
¿Dónde está el ejercicio? Aquí está. Ok, so, let's see, letter 8. Vamos a ver a quién acabo de ver aquí, que dije, ay, ya le voy a preguntar. Ángela, ok, Ángela Mariela. Number, letter 8. Hola, teachers. Go ahead, Ángela, letter 8. Lea la oración. Pero es que estoy teniendo problemas, teacher, por la lluvia y no sé, no me fuerte. Ok. Ok, no problem. Let's see, let's see, let's see. Vilma, Tatiana, letter 8. Vilma, Tatiana. No. No sé, creo que no se le escucha ahí nada, Vilma. So, Carolina, 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 Carolina Márquez. Letter 8. There are 25 students in the class. Perfect. There are 25 students in the class. Let's see, Griselda Paz. Griselda Paz. Letter B. You are on mute, Griselda. There is a hospital in the city center. Okay, there is a hospital in the city center. Nice. Let's see. Next. Number three will be for Jenny Sarai. Number three. There is a big supermarket near my house. Perfect. There is a big supermarket near my house. Let's see. Juana Patricia, number letter D. Is there are two teachers in the room. Okay, there are two teachers in the room. Okay, perfect. Jaime. Letter E. E. Yes. There are 12 songs on this CD. Perfect. There are 12 songs on this CD. Nice. Let's see. Erica Yesenia. Letter F. There is. Dual film on TV tonight. Perfect. There is a good feel on TV tonight. Feel es como una película, como que yo le diga, hoy va a haber una película buena en la televisión, right? So there is a good feel on TV tonight. Perfect. Let's see. Alexis, Ernesto, letter G. Alexis? ¿Cuál me dijo? Letter G, this one. There are his friends. There are his friends. Okay, nice. Jorge, Antonio, letter H. There is your mobile phone. Okay, there is your mobile phone. Nice, okay, nice. Let's see, Luis Mario, letter I. There is a computer and a TV in the room, in my room. Mm-hmm. There is or there are? There is a computer and a TV in my room. Mm-hmm. What do you think? Ana María, ¿cómo le queda a usted? There are a computer and TV in my room.
Ok, perfect. There are. Ok, porque aquí está la computer y el televisor. Son dos cosas, right? Oh. There are a TV and a TV in my room. Ok, nice. Let's see. Thank you, thank you. Veamos quién más. No le he preguntado. Déjenme ver aquí. ¿A quién tengo por ahí que se me está escondiendo? Veamos, Gabriela Hurtado, letter I. There are 7 books in my bag. Perfect. There are 7 books in my bag. Oh, but that is letter J. Ah, bueno, letter S ya lo hicimos, right? Letter J. Okay, nice. The last one, this one will be 4. Edwin Omar, Edwin Omar, letter K. There is no today. Okay, there is no homework today. Perfect, no hay tarea. Woo, pero sí, sí hay. Una pequeñita, right? So, let's continue. Vamos rapidito. Carolina Márquez. Teacher. Yes, ¿quién me habló? Este, Jaime, tengo una duda. Go ahead, Jaime, Jaime. Hoy sí ya lo veo, Jaime. En el literal I. Literal mi duda I. Es en el I. Ajá. Mi duda es porque en la oración están singularizando los objetos. Exacto. Aún así se tiene que usar el are. Exacto, because of the eight, esta letra A. Yo inicialmente, let's see, there is a computer and a TV in my room. Yo lo había puesto originalmente there is, ok, porque es como que yo estoy diciendo en español. Hay una computadora y hay un televisor, ok. Lo vamos a dejar así, ok, lo vamos a dejar así. Yo le había puesto there is a computer and a TV in my room, ok, por el A que está acá. Cuando usted tiene el A, means uno, ok, means uno, ok, that's why, ok. Thank you, Jaime, for the participation and clarify that part, ok. Para que, Miss, y para que quede el R, ¿cómo tendría que ser? There are computers, ok, ahí no tendría que estar esta A. Ah, there are computers and TVs, ok, okay, in my room. Teacher, o sea que independientemente de que haya dos objetos de los que está hablando ahí, no importa, tendría que ser this. Uh-huh. Por ejemplo, aquí vamos a llegar a una, no sé si ya la vieron por aquí, esta, letter number 4, ok. Aquí sería there are, ok, there are a chair, a desk, a wardrobe by the window. Pero si se fija ahí en la 4 dice a chair, entonces está hablando también de una silla. Uh-huh. Y si ahí arriba dice una computadora y un televisor, y ahí abajo una silla, un escritorio y un armario, tendría que ser lo mismo. There is a chair, a desk, a word, and a window, in a wardrobe by the window, ok. Sí, sería igual, sería lo mismo. Vamos a ver esto, vamos a ver estas. Let's see, number one, Wendy. Wendy no le hemos preguntado. Number one, this ones. There is a big kitchen in my flat. Ok, there is a big kitchen in my flat. Nice. Let's see. Ana María Mendoza, number 2. There are 2 bedrooms in my house. Perfect. There are 2 bedrooms in my house. Nice. Daniel Jeremías, number 3. This is a question. Is there a bookcase in the room? Perfect. Is there a bookcase in your room? Nice. Let's see. Number 4. Let's see. ¿A quién no le hemos preguntado?
Ángela Mariela, hoy sí ya tiene mejor audio. Ángela Mariela. Sí, teacher, me escucha. Ya, yeah, go ahead, please. Formula. There is a chair, a desk, and controlled by the window. Okay, there is a chair, a desk, a wardrobe by the window. Así lo vamos a dejar, number four. Veamos, my God, todo me quedan 8 minutos. Karen Tatiana. Karen Tatiana, number five. This is a question, Karen. Karen, 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 Karen. ¿No está? Okay. Liliana. Sí, teacher. Okay, go ahead, number five. Sería, are there three floors? Okay, perfect. This is a question, right? Are there three floors in your house? Nice. Let's see. ¿A quién no le hemos preguntado? No quiero que se me escape nadie este día. Hilma, 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 Elizabeth. Number six. There is a living room and a dining room in my flat. Okay, there is a living room and a dining room in my flat. Okay, no se les olvide el flat. Es el apartment, right? Nice. Veamos quién más, quién más está por aquí. Víctor Díaz, number seven. There are five chairs on the table. Okay, there are five chairs at the table. And the last one will be for Ana Maria Hueso. Hola, es la 7, ¿verdad? The last one, number 8. No sé si algunos dijeron que no la miraban, pero ahí está. Es que, ah, pero es, is there. No la veo, pero creo que es esa. Is there. Mm-hmm. Is there a bookshelf on the wall? Bookshelf viene siendo como el bookcase, una estante de libros, un estante decimos nosotros, right? El bookcase sería como algo como una librera que yo pongo en el piso. En este el bookshelf sería como una repisa, algo así dice uno, right? Donde usted tiene, por ejemplo, lo que tiene ahí en el back Jorge Antonio podría ser un bookshelf, solo que él no tiene libros ahí, right? Pero tiene otras cosas, pero ese sería un shell que está como put it on the wall. Ahí está detenido, right? Nice. Démosle, sigamos. Ok, this is something that will be as a homework. Ya no nos da el tiempo, ok? Look, como tarea no va a quedar chiquitito. Esto lo va a hacer usted en 1, 2, 3 minutos, ok? My dream home. Ok, la casa de sus sueños. My dream home. So we have some examples right here. We have a cabin, we have a penthouse, we have a villa, and we have a houseboat. Estos son ejemplos de una casa, una cabaña, un penthouse, es como un apartment, pero luxury, lujoso, okay? No es un apartamentucho cualquiera, es un luxury, very, very expensive one, a penthouse, okay? A villa, that would be a huge house. Una villa es una casa grande, inmensa, right? Y houseboat sería como una casa, ¿cómo decimos nosotros? Casa en el agua, right? Pero hay una palabra para decir una baño. Casa o una casa flotante. Eso, casa flotante. There you go, casa flotante. That would be a houseboat. No sé cuál es la casa de su sueño, but you are going to write a small description of your dream home. Se puede guiar de estas preguntas que están aquí para escribir su parrafito, unas 3, 5 líneas que escriba, suficiente, ¿ok? Puede responder, what is your dream home like? ¿Cómo es? Where is it?
¿Dónde va a estar ubicada? ¿Usted la quiere en otro país? Diga que allá la quiero, ¿ok? What rooms does it have? ¿Cuáles habitaciones tiene? Y usted me dice, oh, it has a living room, a kitchen, a bathroom, a huge jar. Ok, what things are in the room? In the rooms, aquí va a empezar a mencionar el furniture. Ok, el furniture. Does it have a view? Yes, it has a view of the lake. Ok, ahí ve qué vista le va a poner usted a su casa de sus sueños. Aquí hay un ejemplo. Look, my dream home is a cabin in the forest. There is one large room, bla, 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 bla. Ok, así puede empezar usted. My home or my dream home, it's a huge villa, ok, in the middle of the city, ok. There are 10 rooms in my house, ok. There are bla, 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 bla. Y ahí empieza usted a escribir su pequeño parrafito. Lo escriben y me lo envían ahí al grupo del WhatsApp. Tienen ahora y mañana para mandarlo. Hay un pedacito, no es que me va a mandar una gran carta, letanía, right? So, un pedacito ahí describiendo your dream house. Ok, me lo mandan ahí al grupito del WhatsApp. Nice. Let's continue, ok. Vamos a la última parte y ya. This is the 2.10 lesson, ok. By the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details, ok. Develop skills, ya sabe usted qué es. Scanning, lo mencionamos también cuando yo tengo un párrafo y yo lo leo así rapidito. Yo le digo, yo digo en español, le voy a dar un brochazo, una media leída. So that would be scanning, ok. So, and we have this article right here that says two special houses in the American Southwest. Okay, this is scan the article where is Mrs. Cisneros housed and where is Mr. Nelson's housed. Okay, aquí tenemos las dos imágenes. Okay, so we are going to start reading this and then so basically, we finish, ok. Empezamos la unidad 3, ok. So, algo que les quería mencionar antes que se me olvide, con respecto a la plataforma, prácticamente sábado, ¿verdad? Sábado, domingo a la medianoche tiene que estar finalizado hasta la lección 3. Vi que algunos ya progresaron, ya avanzaron un poco más, pero algo otros no han avanzado. Entonces, por esas personas que no han avanzado, yo voy a tratar de comunicarme directamente con ellos para no decir aquí el nombre, ¿verdad? Pero sí, por favor, traten de trabajar. Yo voy a intentar quizás revisar esto para darles más tiempo el domingo al mediodía. ¿Ok? El domingo al mediodía o si yo puedo el sábado, lo voy a hacer el sábado. Y le voy a mandar un mensajito, fulanito, tiene que trabajar, ¿verdad? Y capaz que el día domingo le voy a volver a llamar, fulanito ya trabajó en la plataforma, ¿verdad? Para que completemos eso, porque con una persona o que estén ahí incompletos, ahí están presionando siempre que mandemos las notas. Entonces yo tengo que mandar eso semanal. Okay, so that is something that you have to do. Jorge, go ahead. I don't know if you have a question. Teacher, una pregunta. Fíjese que yo en la unidad 212, donde ya está la evaluación, tengo un problema en la pregunta 2 y en la 3, donde es, en teoría, las cosas que están haciendo, money books and the colorful paint time. Lo escribo bien, pero siempre me sale como siempre error. Siempre le da error. Ajá, y entonces no sé por qué, ya intenté hacerlo con mayúscula al inicio. El punto ya está puesto, no se lo he puesto, se lo agregué después porque dije tal vez, pero no, le di dos espacios, tampoco, entonces, no sé. ¿El ejercicio 2. qué me dice que es? 2.12, el ejercicio 2 y 3, de donde es de la Miss Cisneros. Este. Sí, este que está exactamente. Aquí, por eso me recordé cuando lo vi.
dije, ah, le voy a preguntar. Entonces me sale ese error. Fíjense que en el otro grupo también me dijeron que esta parte de este, que hay que ponerlo como en orden. Ajá, se pone en orden como lo que ella tiene. Entonces aquí en la 2 de Miss Cisneros te pregunta qué es lo que tiene. Entonces te dice there are my boots en una, y en la otra aquí sería color painting. Entonces al hacer eso, porque se pone en la 2 y en la 3 me da ese error. Sí, ya lo habían mencionado. Lo voy a revisar ese ejercicio en particular. ¿Dos punto qué? Lo voy a anotar por aquí, no sé. 2.12, pregunta 2 y 3 de la parte donde está la Miss Cisneros. Porque la otra parte donde está lo demás, todo está bien. O sea, no hay problema. Se escribe tal cual está, incluso hasta el guión de separación tiene que ponerle uno para que no le dé error, porque si no lo pone, también da error. Pero hay una separación de un guión, entonces lo demás. Sí, yo creo que sí hay algún error. No sé si alguien ya habrá pasado ese ejercicio. Yo ya lo hice, pero lo que tiene es que no está toda en minúscula. Ah, o sea que no le pone mayúscula al inicio. Y no lleva punto. Ajá, yo también te probé poniendo, porque de primero lo escribí todo en minúscula. Es que ahí el error es no es que usted lo ponga incorrecto, es la mayúsculas o las minúsculas, la plataforma es bien extrema. Entonces eso es, trate de probar así, Jorge, yo lo voy a revisar porque en el otro grupo también me preguntaron. Puedo compartir la captura, Miss. Vaya, mándelo ahí para ya ubicarme en el ejercicio igual, porque sí, algo así me dijeron que el error es la escritura. Alguien yo ya hice, Erika, sí, yo, teacher, yo ya hice ese ejercicio y a mí sí al principio me da problemas, pero era por el orden en el que ponía las cosas, entonces no era... Yo igual, siempre la primera letra siempre la puse mayúscula, de ahí lo demás normal, así minúscula. Y lo único que me dio problema fue eso, fue el orden en el que puse las cosas. Pero de ahí lo arreglé y ya me lo aceptó. Sí, si quiero ver aquí me lo mando ya. Sí, yo eso lo iba a mencionar y no lo decía, quizás por el hecho de que no se iba a permitir el que se diera la respuesta del ejercicio. Pero es el orden. En el diálogo aparece de una manera, el orden de las cosas. Y aquí está malo. Y se tiene que poner en el ejercicio de otra manera. Exacto, ahí lo estoy viendo ahorita, porque es diferente al orden de lo como lo muestra él. Como lo muestra él. En el diálogo lo primero que sale es colorful. Y luego es many. Entonces en el ejercicio es diferente el orden de la respuesta. Ok, bueno, ahí está entonces, pero igual lo voy a revisar, Jorge, ok. Cualquier cosa, ahí estamos pendientes. So I have to pass the attendance, ya les estoy robando unos minutitos. Pero sí, tenemos que trabajar en la plataforma, niños. Si no, nos van a colgar a todos, a mí también, por no trabajar con ustedes en la plataforma. So... ¿Dónde tengo la asistencia? Ok, aquí está. Veamos. Espérame, ya voy. Un momento, ya voy a terminar. Ya casi. Ok, so let me know if you are here. Let's see, we have Alexis Ernesto. Yes, thank you. Ana María Hueso. Present. Nice. Ana María Mendoza. Ana María Mendoza, ahí está. Ángela Mariela. Present. Thank you. Carolina Yamilet. Present, teacher. Thank you. Usted no le había puesto asistencia al inicio, pero ahí está ya. Daniel Jeremías, ahí está. Diana present. Guadalupe. Diana. Present. Thank you. Edwin Omar. Por ahí está Edwin Omar. I'm here. Erika Marisol. Present, teacher. Thank you, Erika Yesenia. Present, teacher.
Thank you, Gabriela. Elisa, por ahí está Gabriela. Thank you, Hilma. Present. Elizabeth. Hilma, Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Hilma. Present. Gloria Erisela, por ahí está Gloria. Thank you, Griselda de La Paz. Yes, I'm here. Thank you, Griselda. Griselda Audelia. Present, teacher. Thank you, Audelia. Heidi Lisbeth. Heidi, 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 Heidi. Present, teacher. Thank you, Iván Javier. Iván Javier, creo que no, ¿verdad? Jaime Humberto. Present, present. Thank you, Jaime. Jenny Saray. Present, teacher. Thank you, Jorge Antonio. Present, teacher. Nice, Juana Patricia. Present. Nice, Carla María. Present. Thank you, Liliana Elizabeth. Present. Luis Mario. At here. Thank you, Luis. Ahí le cambié porque no le había puesto asistencia. Víctor Adonai. Thank you. Nice. Verónica Milagro. Present. Vilma Tatiana. Por ahí está Vilma Tatiana. Vilma, Vilma. Y Wendy Arely, que ahí está Wendy. Nice. Okay, so thank you so much for your time. Okay, appreciate it. La noche está para dormir fresquitos, ¿verdad? No se me vayan a mojar. Descansen y este, quiero ver, Tatiana, sí la mencioné, Tatiana Murillo, ahí tiene su asistencia, ok, present. Karen, Tatiana, there you go. So, see you tomorrow, ok, nos vemos mañana siempre en el mismo link, a la misma hora, no olviden enviar su homework de su dream house, ahí el grupo del WhatsApp. Es un pedacito, no me vaya a mandar una gran carta que no la voy a terminar de leer nunca. Un parrafito chiquitito, ¿ok? So, see you tomorrow, ¿ok? Thank you, nos vemos good mañana. Night. Bye night. Bye. Good night. Thank good you. Night. Good night. Good night. Night. Good night. Good night. Good night. The blessing. Thank you.